barrio de esos donde morían las chacras y venían los solares. Es ese tipo de barrio híbrido de aquella época, donde había una progresiva transformación industrial importante y donde la gente que trabajaba, si tenía un poco de conducta, en el pasar de no pocos años se compraba un solarcito y se iba haciendo una casita. Así se poblaron muchos de los barrios aledaños de Montevideo. ¿Te dio el nombre de alguna maestra? Sí, como no, de varias. De Juanita Scorbi, del Cerro, de una directora bajita, Presenito, de muchas otras. Todavía las relaciones eran mucho más familiares, menos ¿De gente. ¿De notas cómo andábamos? Que andábamos en el pelotón, ni muy muy ni muy muy. ¿Y de travesuras? También, daba la peculiaridad que nosotros vivíamos al costado de la casa, de la escuela. Nuestra casa estaba ubicada a solar por medio de la escuela. Y bueno, en aquella época pienso que había niños mayores que iban a la escuela. O sea, el espectro de las edades era más diversificado. Y había dificultades como existen hoy y más. La pobreza siempre estuvo acampada en nuestras vidas. Y la pobreza no es una novedad. Lo que es una novedad es la miseria. Esencialmente era la de la pareja humana y sus hijos, y menudeaban algunos abuelos que vivían en la casa. ¿Te acuerdas de tu abuelo? Sí, me acuerdo nítidamente. Tenía una estructura mental de, diríamos, de campesino, un término que no encaja con, en el Uruguay, pero él la tenía por su descendencia de italiano. Y daba consejos como este: cuando sea grande, compre tierra cruda. ¿Tierra cruda? Tierra cruda. Eso siempre vale. O cuestiones como esta: lo que más cuesta son los primeros 1000 pesos. Un brutal sentido del ahorro. Y un tipo de economía muy equilibrada. Y sobre todo con un respeto enfermizo hacia el trabajo. Mi padre murió cuando yo tenía apenas 7 años. Y bueno, viví la condición de una pobreza digna, bien administrada. Por una madre de un carácter muy definido, hizo las veces de mujer y de hombre. Recuerdo que recibió una pensión de mi padre 15 años después de fallecido mi padre, y no se la gastó. Hizo una casita en el terreno para alquilarla y tener un peso más. Era época de pantalón corto, en esa lucha porque no saliera la barba y estirar el pantalón. Era el viejo liceo Bauzá, que ahora es el nocturno. Era el único liceo que había en toda la zona, incluyendo el Cerro. Por allí pasaron compañeros, algunos de los cuales están por ahí vivos, como el Chiflé, como el que fue presidente de la República. Nos convocábamos todos en ese liceo Bauzá. ¿Qué presidente de Bauzá? De Valle. El último presidente Valle, muchacho iba también, pasó por ese liceo. Y
y algunos otros, una farándula muy grande de gurises, de un Uruguay que se fue. De un Uruguay de tranvía, un Uruguay de... El tranvía y el ómnibus con plataforma, ¿no? Sí. Y del boleto a Intel, que después fue por medio. Nos quedamos en la plataforma, capaz que no pagamos boleto, ¿no? A veces, y con los ánimos atestados. Era un Uruguay más gris, si se quiere, también lo pudiese, con medios, menos medios materiales, porque naturalmente el desarrollo tecnológico comparativamente no tenía la explosión de hoy. Y era un Uruguay con una riqueza mayor de tiempo. Todavía era un Uruguay donde algunos profesores solían tener tertulia con sus alumnos y tiempo para ellos. No recuerdo si me había hecho tres o cuatro rabonas. ¿A dónde iban? Y andábamos por el Prado, esencialmente. Ah, el primer cigarrillo, yo qué sé, debo haber andado por esos años. Debo haber andado por esos años. Lo que pasa es que por ahí, por los 14 años, yo anduve un tiempo corriendo en bicicleta y eso me aventó la cuestión del cigarrillo en edad muy temprana y eso. Dediqué bastante tiempo a la bicicleta, que es muy tiránica, y en alguna medida sirvió para corregirme en parte. El peligro del cigarro muy tempranamente y también del chupe, que inevitablemente está presente por todos lados. No porque tuviera una visión de astemia ni nada por el estilo, sino porque estaba medio embarretinado con la bicicleta. ¿Cómo fue esa experiencia de la bicicleta? ¿Hubo corredor profesional? ¿Corría por algún club? No, corredor profesional no hay ni hasta hoy en el Uruguay. Hubo algún corredor de que agarraba algún peso, pero en aquella época el ciclismo fue explosivo. Primero que la bicicleta era un común medio de transporte, y segundo, había habido un impacto de carácter internacional. Attilio François había hecho algunas conquistas internacionales importantes y impactó mucho en la época como modelo, y bueno, se desarrollaba un barrio. ¿Llegó a participar en la Vuelta Ciclista, no? No. Lo máximo subía a primera y corrí algunas carreras de etapa. Pero después estuve en una doble San Jacinto, me pegué un golpe y anduve un montón de tiempo para poderme arreglar una rodilla, y en ese tiempo terminé abandonando la bicicleta, el deporte, con rastros de un golpe que me llega hasta hoy. Me enamoré como cualquier hijo de vecino y bueno, por ahí fue. Los recuerdos son tan hermosos que no deben de ser profanados. ¿Lo quiere dejar allí? Lo dejo ahí, sí. En el espacio. No tengo otra cosa que agradecimiento a todo lo bueno y lo malo que me pudo haber pasado sentimentalmente, pero componen el territorio íntimo de cosas que no son transferibles, ni siquiera comunicables. En un mundo que está hecho de a dos, o tiende a estar hecho siempre de a dos, aunque los dos a veces se rompan y haya que construir otros dos. Solo tal vez transmitirle a la gente que no existe cosa más importante y más tentadora en el conjunto de la vida que la relación de la pareja humana, y que creo que esa relación no debe ser prostituida.
ni es una mercadería, ni es algo que se vende, ni que se compra, y que el amor debe ser cuidado y debe ser resaltado. No puede ser una frivolidad, ni puede ser una vanidad, porque alrededor de él se construye lo mejor de la vida. Y creo que vivimos una época donde todo esto se tiende a entreverar y todo es lo mismo, ¿verdad? Y pienso que algo, algún territorio sagrado hay que dejarle a nuestra pobre y rotosa humanidad. De todos los flagelos que puede tener la vida humana, el más grave es la soledad. Y que el amor es una forma superior de combatir la soledad. Ahora, el amor tiene edades. En todas las etapas de la vida hay tiempo para el amor. En la madurez hacia la vejez, el amor termina siendo una relación de costumbre, un hábito. Un apacible hábito que nos ayuda a sobrellevar nuestra soledad en una comunicación permanente. Es muy fácil ser tironeado por el instinto y sentir coyunturas aparentemente de amor, pero el amor es una construcción humana también. Significa paciencia. Y significa aprender a no esclavizarnos, o mejor dicho, a no pretender esclavizar con nuestro yo. Y por lo tanto, es también la aceptación de un dulce yugo, ¿verdad? Pero eso cuando se grafica el terror que significa la soledad. Desgraciadamente, en la vida moderna, llena de avatares materiales, terminamos transformando cosas en cosas, o en cosas, y se nos escapa el elemento humano frecuentemente. Y las parejas se hacen pelotas por una ya quítame esos trapos, o póneme estos cacharros. Y hay una supuesta modernidad que significa quedarse con el vacío de la nada. ¿Cómo debe manejar la pareja el tema económico? ¿Qué brete tiene para él? Bueno, yo creo que el que no construye la felicidad con poco, con mucho no la construye. Y si la cuestión económica se nos hace una exigencia muy grave por no encuadrar dentro de niveles de notoria austeridad nuestra forma de vivir, corremos el riesgo de tener tiempo para todo lo que sea ganar dinero, menos para el amor, para la pareja humana, para los hijos y para las cosas que nada tienen que ver con el mercado, esas que no son comprables. Entonces, la gente suele acumular muchos recursos económicos, pero no hace otra cosa que hacer un agujero de soledad tremendo, porque no tiene tiempo para estar con el otro. Y ahí se va fracturando todo. Ese es uno de los problemas que tenemos contemporáneamente. Además, la sociedad consumista nos va desarticulando y nos quita coraje. Antes solíamos decir contigo pan y cebolla, y se armaba rancho con un catre y un primo. Había que arrancharse porque sí nomás, porque se sentía la necesidad. Pues sé que se construyen parejitas
uno sigue viviendo con los padres, por el espectro de lo económico, porque, bueno, no pueden montar una casa que tenga esto y tenga lo otro. Y entonces se tienden a media. Porque precisamente es la sociedad consumista que nos ha quitado el valor de lo que es lo esencial. Lo esencial con una mujer no es acostarse, es levantarse y es vivir. Es todo lo que viene a posteriori. Yo era militante gremial ahí por los 15, 16 años ya. Necesitaba una vieja agrupación que no existe, la agrupación Reforma Universitaria, un poco de inspiración libertaria. Y por eso en Tuerto me fui encaminando, casi sin darme cuenta, en las cuestiones de la política. Siempre recuerdo que de las materias del liceo, una de las que más me tironeaba, la historia. Cosa curiosa. Siempre he tenido esta rara dicotomía. Por un lado, ciertas cuestiones sociales. Por otro, la física, la química y la biología. Y nunca he podido aclarar cuál es mi verdadera vocación. Con Lucero Polar. Bueno, no. ¿Y qué le dijo ella? Esa es una deuda que tenemos con la compañera. Hace 20 y pico de años que andamos encollarados. Y tenemos que poner los papeles en orden. Nada más. Y está además demostrativo que no se necesitan papeles. Cuando se construye lo otro. Pero ella le dio el tira. Uno se tiene que preparar según las etapas de la vida. Entonces, esto es una etapa donde hay que dejar los papeles ordenados. Si no, después los sobrevivientes tienen un río. Después se va reflejando sobre nuestra peripecia y nos va conformando. Cada hombre y cada mujer es él y sus circunstancias. Esas circunstancias tienen una parte que depende de nosotros, que es el rumbo que le ponemos. Después ya no depende de nosotros. Bueno, yo no tengo que renegar del rumbo que elegimos. Siempre hay una etapa, pienso que hay una etapa de la vida cuando nos vamos acercando a la muerte, donde cada hombre y cada mujer, si son conscientes, es posible que tiendan a hacer un micro balance de lo que ha sido su existencia. Yo tengo que arrepentirme de muchos errores y de muchas cosas en que he filmado.
pero no tengo que arrepentirme de ser un traidor de Gurí que llevaba adentro. Más no vale la pena decir. No me voy a sentir nunca un viejo que traicionó el Gurí que soñaba y que tenía utopía. No es poca cosa eso. Por eso siento, frente a la vida no tengo otra cosa que decir que gracias.